¿Qué tal, gente? Yo soy Rodrigo y soy un emprendedor. Comencé con mi emprendimiento hace aproximadamente 3 años y cuando comencé pasé por algunas situaciones y experiencias que son la razón por la cual ahora estoy comenzando este blog. Cuando yo comencé, como todo emprendedor, me comencé a informar de diferentes fuentes, de internet, de familia, de amigos, de empresarios, de otros emprendedores, de compañeros, de la universidad, etc. Cuando sos un emprendedor, la información es tu primer aliado, es tu primer amigo, sin ella no vas a hacer mucho. Sin ella, tu proceso se va a entorpecer. De todas las fuentes de información, la única que yo busqué y que no encontré y que pudo ser de mucha ayuda fue a otro emprendedor que compartiera conmigo sus experiencias, que compartiera conmigo su proceso con la mayor cantidad de detalle posible. ¿Por qué? Porque no existe un manual como tal que te diga cómo ser un emprendedor, cómo ser un nuevo empresario. Lo que sí existen son parámetros, son experiencias de otras personas y es por eso que yo quería tanto este emprendedor que me compartiera esta información. Entonces, ahora que han pasado 3 años, yo ya pasé por muchas experiencias, ya me vi involucrado en muchas situaciones y habrán muchas que me harán falta. Pero definitivamente ya tengo información que puedo compartir con ustedes. Lo que pienso hacer con este blog, más allá de compartir cuáles son los procesos y las etapas de emprender, es compartir con ustedes cuáles fueron mis experiencias para cada etapa, para cada proceso. Cuáles fueron las decisiones que yo tomé y si me funcionaron o no. Y esto no es porque yo tomé las mejores decisiones o porque me vi involucrado en las situaciones más difíciles o más representativas de este proceso. No, es porque cuando ustedes se vean en situaciones similares o experiencias similares, van a saber qué fue lo que hizo otro emprendedor, qué decisiones tomó y si le funcionó o no. Y esto al final se va a traducir en mejores decisiones para ustedes y resultados más cortos. Yo ya tengo una lista de temas que quiero compartir con ustedes, pero de igual forma, si hay algún tema en específico en el que necesitan ayuda o simplemente quieran otra opinión, pueden escribirlo en los comentarios abajo y yo lo voy a incorporar a esos temas o si ya se encuentra ahí, pues simplemente lo abordamos más pronto. Voy a estar desarrollando cada tema a través de un video por semana, así que suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.